Somos Pasión Tricolor. 10:10 AM. Seguido. Cada día más gente elige Querubín. Cada día limpiamos más con Querubín. Mi mundo va perfumando. Mi casa queda brillando. Felicitaciones, Joaquín Trasante, por estos primeros partidos, por ese primer gol con la camiseta nacional en primera. Bienvenido a Pasión Tricolor, ¿cómo le va? Bueno, la verdad que muchas gracias por recibirme así con ese gol y bueno, espero que anden bien por ahí. Bueno, las gracias a vos, Joaquín, por estos minutos, para que la hinchada te escuche. Te queríamos felicitar por estos buenos rendimientos y por esta aparición en primera, que es una chance que me imagino estás esperando hace mucho tiempo. Sí, hoy, la verdad que muy contento por la chance, por los minutos, por los partidos, por el rendimiento personal y también de todo el equipo. Sí, sin duda, la verdad que tuvimos un partido muy exigente, ese primer encuentro contra River Plate, el vicecampeón de América, y la verdad que el equipo demostró estar a la altura, ayer nuevamente ante un rival menos exigente, pero un entrenamiento muy bueno también, donde todos participaron y se pudieron destacar, pero bueno, la verdad que hay muchos jugadores juveniles en esta etapa que estaban pidiendo su lugar. Hay una camada de la Copa Libertadores Sub-20 que vos pertenecés a la misma, y desde ese entonces me imagino, ¿no? Que todo estar tan cerca, venís de ser campeón uruguayo con la tercera división que dirige Ligüera, estar tan cerca de primera, todo eso genera esa expectativa. ¿Qué sentiste cuando te comunicaron que ibas a ser titular ante River Plate, nada más y nada menos? Muy contento, porque sabemos que los partidos que tenemos ahora amistoso, no importa el resultado, sino el funcionamiento que pide el técnico y por suerte se están dando y la verdad que cuando me enteré que iba a jugar, la verdad que me puse muy contento y un poco nervioso, ¿no? Por la calidad que iba a ser el rival que íbamos a enfrentar. Nervioso, pero a la vez me imagino que también con una motivación tremenda, ¿no? Sí, con muchas ganas de ver que cómo le iba a ir a mí y al equipo que con la ciudad del técnico, pero por suerte creo que se dio un muy buen partido. ¿Qué te pidió Gustavo Munúa? Que me imagino que también dentro de esa expectativa tenías la tranquilidad que al lado tuyo iba a jugar Emiliano Martínez, que se conocen de memoria de hace mucho tiempo, pero ¿qué te pidió Gustavo en estos primeros partidos, en ese primer partido ante River y también ayer con la selección de Florida? Y lo que pidió Gustavo fue mucha intensidad, mucha dinámica, mucha posición de balón, mucho juego asociado, tener mucha variante en ataque, pero lo que más entrenamos antes de los partidos fue la intensidad, la presión alta, los movimientos, y creo que para pasar los pocos días que llevamos, creo que lo hicimos de buena manera. Algo que a vos te gusta mucho también, ¿no? Sí, hoy, la verdad que con ese juego me siento muy identificado. Sí, te venimos viendo desde hace mucho tiempo, Joaquín, en las formativas de Nacional, en esa Libertadores Sub-20, en la tercera que dirigió Martín Ligüera. ¿Te sentís cómodo con este planteo? ¿Es algo que también venías practicando desde las formativas y con la tercera de Ligüera? Sí, obvio, me siento muy cómodo y no sé si lo practico, pero creo que con esa intensidad, con esa dinámica, me sale natural, creo. Claro, sí, por tus características de juego. Uno hablando con tus compañeros, con jugadores que te conocen, con los juveniles, nos dice, Trasante no para de correr, es impresionante lo que corre, lo que marca, termina los entrenamientos y sigue trotando. Es una de tus características, ¿no? La exuberancia física que tenés, que bueno, en el gol parecías Vinia con ese despliegue y lo demostraste en ese pressing y en esa corrida para el gol ante River. Sí, la verdad que sí. Por suerte se me dio ahí la presión, pude robar y una pared con Gonza y después pude definir de buena manera y pude entrar. Sí, bueno, y buena foto sacó Elías Acosta ese partido, sí, vimos que ahí contra la hinchada festejaste, estuvo muy lindo. Y bueno, y la consulta es esta cualidad que vos tenés, es innata, desde chico, digamos, por ahí marcás diferencia física o es algo que también viene de la mano de mucho sacrificio.
No, creo que séptima que tengo con esta característica, de mucha intensidad, y fue lo que fueron marcando fue, tipo, no mucho controlarme con los movimientos, no desordenarme mucho, que creo que fue que en toda la categoría fui mejorando eso. Fuiste mejorando eso, claro, porque en la mitad de la cancha es un puesto donde aparte a vos te gusta ir, ¿no? Te gusta, sos un volante con gol, siempre lo fuiste. Sí, por suerte pude convertir muchos goles así, y por suerte creo que sí pude jugar en primera. ¿Tenés, llevás la cuenta de cuántos goles hiciste en formativas o qué característica de goles has convertido? No llevo la cuenta, pero la mayoría fueron así, con robando. Un robo, una pared y de cara al gol ahí. También te gusta pegarle afuera, ¿no? Sí, me gusta, sí, me acuerdo que hice un par de goles contra Danubio en formativa que por suerte entraron también. Sí, la verdad, estamos muy contentos de tu buen rendimiento, ojalá que puedas mantenerlo y bueno, seguir creciendo como futbolista. ¿Cuántos años tenés, Joaquín? 20 años. 20 años, me imagino que haber ganado la Libertadores sub-20 fue algo soñado para ustedes. Pero contame, más allá de esa copa que la verdad que valoramos todos los bolsos y ustedes como jugadores los marcó sin duda alguna, contanos cómo conviviste con el post haber ganado la Libertadores, luego de haber ganado la Libertadores, con toda esta espera de tener tu chance en primera, porque también vos veías que había jugadores que tuvieron su chance, por ahí, me acuerdo, Santi Rodríguez no era titular en esa copa y tuvo su chance antes en primera. Me imagino que todo eso también motivó para ser pacientes, pero a la vez tenías que convivir con una impaciencia por ahí también, de una ansiedad de decir, ¿cuándo me va a tocar? Sí, obvio, motivó mucho esa Libertadores para todos los jugadores y tal, el Santi que pude debutar antes, pero pues, la Libertadores fue algo muy grande que cuando quisimos acordar ya habíamos ganado. Buscamos muchos partidos contra varios muy buenos rivales, pero creo que fuimos muy superiores a todos porque creo que estábamos muy motivados en la cosa. Hicimos una buena preparación y pues suerte se dio. Ya sí, cuando quisimos acordar ya habíamos ganado. Y aparte le ganaron a Independiente del Valle en esa final, ante la semifinal le ganamos 3-0 a San Pablo de manera espectacular. Recuerdo que hizo un golazo a la Borda de golpe de cabeza también. Sí. Y en la final le ganamos a un Independiente del Valle que después terminó llegando a la final de la Sudamericana y salió campeón con la base del cuadro que ustedes le ganaron la final en esa sub-20. O sea, me imagino que todo eso debe motivar a decir, bueno, si nosotros le ganamos a estos pibes en aquella Libertadores sub-20 y esos llegaron en primera división a ser campeones de la Sudamericana y después del partidazo que se mandaron contra River, ustedes también, ¿cómo manejan esa confianza que también no hay que pasarse para el otro lado porque y creérsela? Sí, hoy la tomamos con calma porque sabía que era un rival difícil, tipo en la final, tipo, y tal, y después verlo ahí en la final con los mismos jugadores, sorprende y creo que te motiva aún más diciendo que, pa, nosotros fuimos superior, ganamos la Libertadores y todo, y ellos están ahí, y esperamos con tranquilidad por lo cero que íbamos a llegar. Claro. Me imagino que es algo que motiva, y uno viendo de afuera y analizándolo, dice, bueno, si Independiente del Valle llegó a la final de la Copa Sudamericana con la base de aquel equipo nosotros le ganamos, ahora con los gurises que nosotros tenemos, digo, podemos ser competitivos también. Bueno, y eso es lo que está intentando Nacional ahora, ¿no? Digo, ustedes, como juveniles, me imagino que todo eso le llega el mensaje, porque el club está apostando a los jóvenes. Bueno, hay un nuevo entrenador, Gustavo Monúa, que tiene una idea de juego que de proponer, y todo eso me imagino que tiene a todos ustedes muy muy motivados, ¿no? Vos por ahí sos muy joven, tenés 20 años, pero en este plantel de Nacional hay jugadores como Cartagena, por ejemplo, que tienen 17. Vos pasás a ser un referente capaz de ellos, ¿no? ¿Cómo lo manejás? ¿Hay diálogo con los más chicos todavía? Sí, obvio. Creo que hay algo entre todo, en todo lo gurísimo, tipo, para que no se pongan nerviosos, porque sabemos que motiva mucho, porque sabemos que igual que tenemos el respaldo de todo, que confían en nosotros y tal, pero hay que aprovechar la oportunidad y tal, y llevarlo con calma. Sí, sin duda. Joaquín, me decís 20 años, ¿cuándo llegaste a Nacional? Y yo llegué a los 11 años. ¿A los 11 años? A Nacional de Aufi y después de Tarra. Toda una vida, ¿no? Sí, toda una vida. Salí del Bavi y ya fui para Nacional y tal.
Qué lindo. Bueno, estas son las cosas que también, porque ya venís de chico sabiendo lo que es esta camiseta, ¿no? De ser hincha y también de la exigencia, de la presión que lleva a jugar todos los fines de semana y tener que ganar clásicos. Todo eso me parece que juega a favor de todos ustedes, ¿no? Sí, obvio, por suerte tuve la chance de llegar a los 11, 10 años y ya conocer todo el ambiente acá de Nacional, creo que me favoreció mucho eso. Sí, sí, la verdad. ¿Y el Babi Fútbol dónde lo hiciste? Y yo soy de Santa Lucía, en Canelones, y lo hice acá en el club Laureles. Y ya no terminé de Babi, que ya me fui para allá, para Nacional. Claro, claro. Bueno, la verdad que otro jugador del interior, ¿no? Otro jugador de, en este caso, Santa Lucía. El otro día hablamos con Tadamasco, nos decía, el 55% de los futbolistas de la formativa son del interior. Y Nacional también apuesta a eso. Nos contaba que había una camioneta que traía desde Florida, por ejemplo, a Brian Ocampo sí. Y a Emiliano Martínez. Y a Emiliano Martínez, ¿no? De Maldonado. Y Alfonso Treza también. Y Alfonso Treza, Alfonso Treza también. La verdad que ayer jugó muy bien Treza cuando entró. San Severo también con el gol. Así que bueno, están aprovechando su oportunidad. Ojalá que puedan seguir creciendo. Joaquín, hace poquito firmaste tu contrato Nacional. Sí, firmé, renové hace un mes. ¿Hasta cuándo tenés contrato? Hasta diciembre de 2021. Muy bien. ¿Cuáles son tus expectativas para este año? Me imagino que con este arranque también uno se ilusiona, pero también hay que tener los pies en la tierra, ¿no? Siendo un juvenil. Sí, obvio. La verdad que tranquilo, llevándola tranquilo, sabiendo que va a ser un año muy difícil, pero creo que estamos bien, estamos trabajando muy bien y ojalá se nos vaya de nuevo. Vos sabés que los juveniles como ustedes saben convivir con la presión porque desde chicos tienen la exigencia de ganar, saben que están en Nacional y lo único que sirve Nacional es ganar. Y eso creo que de alguna manera llegan llegan curtidos al primer equipo, porque presión hay. Por ejemplo, se habla de siempre Nacional, de que bueno, de que podría llegar algún volante más de experiencia para aportar, se está buscando. También sabemos que bueno, con la camiseta Nacional hay que rendir examen todos los partidos. Y ustedes también en estos momentos de alguna manera son los más observados, porque son las caras nuevas de este primer equipo. ¿Y cómo conviviste en estos partidos con esa presión? Bien, creo que la llevé bien, tranquilo, como te dije, ansioso, nervioso por cómo se iba a dar estos partidos con River, que era un gran rival, todos sabemos lo que es River, pero creo que hicimos un gran partido entre todos, Urice, que hicimos cosas que no pidió Gustavo, y eso que hace cinco prácticas lo estábamos entrenando. Claro. Ayer te tocó con Felipe Carballo, el otro día con Emiliano Martínez, que se conocen de memoria de la tercera de Ligüera y de las formativas, jugaron junto en la Libertadores Sub-20. ¿Cómo te sentiste con Felipe ayer? No, con Felipe bien, creo que el año pasado, a los primeros meses, hacía fútbol con él y creo que lo entendemos bien, igual que con Emi, que hace 6 años venimos jugando juntos, pero creo que con cualquiera de los dos me siento muy cómodo. Sí. Yo creo que ahí hay mucha competencia, pero al haber competencia también genera que se tengan que esforzar mucho más ¿no? La competencia hace crecer el rendimiento del equipo, ¿no? Así es, creo que está bueno que tener esa competencia con ellos, porque son muy buenos jugadores, todos sabemos lo que son, y después a quien le toque, sabemos que va a dejar todo. ¿Vos tenés, qué referente en el fútbol tenés? ¿Sos de mirar fútbol internacional? ¿Qué referente tenés en Nacional también desde que llegaste en el primer equipo? Y de referente, yo siempre dije que Oliva me gustaba mucho y me tocó irse. No sé cómo decirte, pero acá era Cristian, que me gustaba mucho la forma de juego. Vos sabés que tenés similares características, por lo menos a mí me parece que tenés algunas características similares a Oliva, sobre todo cuando trasladás el balón, o sea que vos lo mirabas mucho, Oliva. Sí, la verdad que sí, todos me dicen lo mismo en ese tema y la verdad que uno se siente bien con,
cuando escucha eso. Claro, sí, sí, porque bueno, sos un jugador que recepciona y bueno, y traslada y lo hace, en estos partidos lo has hecho bien, en la tercera ligüera también. Así que bueno, ¿qué te dicen tu familia, tus amigos, los que te rodean? Que me imagino que bueno, que han sido soporte en todo momento, esta oportunidad que te está tocando. No, contento, la verdad que están contentos por el rendimiento que uno tiene, por cómo nos está haciendo a todos en lo personal y colectivo, y tal, pero uno está tranquilo sabiendo que hay que aprovechar las oportunidades y ver lo que pasa más adelante. ¿Cuál es la expectativa para este 2020 de Joaquín Trasante en este primer equipo del Bolso? Obviamente tener la cantidad de minutos posible y ojalá a fin de año coronar con otro campeonato. ¿Qué es lo que vos crees que debés mejorar o que vos decís, bueno, siendo autocrítico, si bien es difícil hablar de uno, de las cosas buenas y las cosas que por ahí tenés que mejorar? Lo bueno es lo que decís, mira, en esto me parece que estoy bien, tengo que seguir obviamente creciendo, pero en esto creo que lo hago bien y esto por ahí tengo que seguir mejorando. Ya creo que tengo que manejarla un poquito más, creo que eso de correr y estar ahí, creo que eso es lo que tengo que controlar. Administrarlo más. Sí, obvio. Eso, administrarlo un poquito mejor, pero bueno, eso es fundamental también porque es lo que te hace la diferencia ahí en la mitad de la cancha, donde marcás mucha intensidad. Y bueno, ayer estuviste cerca del gol también, porque me lo diaste ahí la media luna para agarrar algún rebote, alguna pelota sucia donde pudiste pegar al arco. Sí, tiene dos chances, creo, una que me salió mordido el disparo y una que afuera y que rebotó y salió para el córner. Sí, sí. Bueno, Joaquín, la verdad, para nosotros un gusto hablar contigo, conocerte un poco más, felicitarte por estos buenos partidos, por esta llegada al primer equipo y esta chance que se te está dando, que va a depender de vos, obviamente, seguir creciendo, afianzándote. Así que bueno, si tocan las buenas con todo, si hay que esperar un poquito más a seguir metiéndole, porque tenés muy buenas condiciones y bueno, queríamos saludarte, que la hinchada te escuche y bueno, te pido que le mandes un abrazo a todos esos bolsos que te están haciendo el aguante también. Bueno, un abrazo ahí a toda la gente del club, a todos los hinchas y que se quede tranquilo que vamos a dejar todo. Vamos arriba con todo, Joaquín. Vamos arriba, Vamos arriba, abrazo grande. Somos Pasión Tricolor. 1010 AM. Sin Dios.